el año 1993, el maestro Isaac Nicola nos convocó a un grupo de profesores para que lo ayudáramos a revisar los planes y programas de enseñanza de la guitarra en Cuba, que ya venían dando excelentes resultados durante décadas y por los cuales nos habíamos formado la mayor parte de los que estábamos allí. Nos reuníamos los lunes en su casa y en una de esas jornadas él me solicitó que escribiera una serie de piezas para incorporarlas a los programas de estudio que estimularan a los estudiantes a estar más tiempo trabajando con el instrumento. Y así me di a la tarea de escribir esta serie de piezas que titulé Álbum de la Inocencia.